futuro. Inicia su presentación un batallón de formación integrado por las escuelas de infantería, escuela de telecomunicaciones y escuela de los servicios al mando de sus respectivos directores, coronel Carlos Parramayer, coronel Yuri Fuentes Dicek y coronel Felipe Videla Araya. Desfila el primer batallón de formación al mando del teniente coronel Miguel Macay Uribe. Y sus oficiales de infantería, telecomunicación, material de guerra, intendencia, personal, transporte, sanidad y veterinaria, quienes después de obtener una preparación profesional adecuada, pasan a engrosar las filas en la planta institucional, siendo estos los portadores de la savia renovadora necesaria para enfrentar los desafíos que impone el vertiginoso avance de nuevos componentes y tecnología militar. Desfila el segundo batallón de formación al mando del teniente coronel Santiago Aguayo Moya. La división de educación, a través de procesos formativos impartidos de manera gradual y controlada, ha promovido seguir potenciando la calidad educativa con la finalidad de incorporar conocimientos, habilidades y destrezas que permitan formar y especializar a cada uno de los integrantes de la institución, sustentada principalmente en una formación valor, la que constituye los cimientos de la profesión militar. Historia y contribución a Chile y a la institución, se presenta ante las más altas autoridades del país la segunda división motorizada, a los sones del himno del regimiento número 6 Chacabuco y bajo el mando de su comandante y jefe, general de brigada Jorge Salinas Schlag. Integrada por 8 unidades regimentarias, mantiene presencia territorial y se despliega entre las regiones de Coquimbo y del Biobío. Esta unidad de armas combinadas no solo incrementa las capacidades de la fuerza terrestre en materia de instrucción y entrenamiento, sino que también está presente cada vez que Chile lo ha requerido, desplegando su personal para apoyar en emergencias y catástrofes, como los incendios e inundaciones que afectaron este año a varias regiones de la zona centro-sur del país. Rinde honores un batallón de formación conformado por el Regimiento de Infantería número 1 Wing, Regimiento de Artillería número 1 Tacna y Regimiento número 2 Maipo al mando de sus comandantes, coronel Álvaro Alzondo Elkers, coronel Mauricio Ibarra Solme y coronel Luis Céspedes Ví. El soldado montañés del Ejército de Chile se encuentra marcado por su entrenamiento técnico, físico y psicológico, el que además de promover sus habilidades para el combate, desarrolla un alto espíritu de solidaridad y servicio hacia su comunidad. Thank you.
honores, el comandante del destacamento de montaña número 3 Yungay, coronel Felipe Abarca León. El destacamento de montaña número 3 Yungay, con guarnición en la ciudad de los Andes, es el fiel heredero de las tradiciones del glorioso tercero de línea, que ha acompañado al ejército desde el año 1811, siendo protagonista permanente de nuestra historia. Son esas mismas tradiciones las que hoy guían la preparación y el entrenamiento de los soldados de este destacamento para poder enfrentar las más adversas condiciones geográficas que ofrece el escenario de montaña. Producto de la modernización permanente del ejército, esta unidad pasó a conformar la tercera división de montaña el año 2011, siendo parte de la élite de las tropas de montaña.
cuyo estandarte es el espíritu acérrimo de aquel soldado conquistador de alturas que marcha firme hacia la cumbre, hacia el futuro, en la lealtad de su cordada, haciendo eco con su andar de aquellas palabras que dictan: en el combate en montaña es vencedor quien con perseverancia, sacrificio y tenacidad logra conquistar las alturas. Paracaídas en Chile, que además constituye el primero registrado
registrado en Sudamérica. La hazaña fue llevada a cabo por el teniente Francisco Lagrece Pérez la mañana del 28 de septiembre de 1924 en el aeródromo militar de El Bosque. El oficial de ejército saltó desde 700 metros de altura en presencia de diversas autoridades civiles y militares, naciendo de esta forma la centenaria historia y su lema paracaidistas hasta el final. Desfila ante las autoridades un batallón de formación compuesto por personal especialista de la agrupación de fuerzas especiales, agrupación de comandos número 12 Galvarino y agrupación especial de montaña al mando del mayor Claudio Herrera Sarmiento. Que por su bajo volumen y velocidad pueden acceder a terrenos de difícil
al peso con la finalidad de amonicionar a las unidades de fuerzas especiales, como también realizar reconocimientos en forma ágil y eficiente. Considera, entre otras características, la aplicación del modelo integral de liderazgo en el ejército, con fuerzas de despliegue rápido dentro y fuera del país. Sus medios, tecnología e insustituible factor humano le permiten cumplir exitosamente las misiones encomendadas, incluso bajo situaciones extremadamente adversas de terreno y tiempo atmosférico. Este año, al conmemorarse los 50 años de la incorporación de la mujer a la línea del ejército, la Brigada de Operaciones Especiales refleja la integración femenina en sus diversos ámbitos, contando actualmente con mujeres militares que cumplen múltiples tareas dentro de la unidad, desde las áreas logística y administrativa hasta las más complejas, como la operativa, con mujeres paracaidistas, jefas de salto y empacadoras. Su valentía, eficiencia, profesionalismo y abnegación en esta gran parada militar 2024. Mismos efectivos que permanentemente se capacitan y entrenan por medio de ejercicios de carácter nacional e internacional, lo que les permite operar en forma conjunta y combinada con unidades cívicas de otras ramas de la defensa nacional, como también con unidades de operaciones especiales de países amigos. Cerrará la presentación del Ejército de Chile en esta gran parada militar.